Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio de Telemedellín, Parihueleando con Vos. Es aquí donde invitamos a personas especializadas en un tema como salud, salud mental, temas de ciudad, temas de entretenimiento, de cultura. Una persona especializada que habla con ustedes, que se comunica todos los días por medio de llamadas telefónicas. Muy buenas tardes para todos y estamos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F, número 1860. Miguel Betancourt, ¿cómo está hoy? Muy buenas tardes, Natalia. Excelente, maravillosamente estar compartiendo con todos ustedes, amables televidentes, por permitirnos compartir, estar acá las tardes de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Repetición, al próximo día repetimos nuestro programa 10 de la mañana con excepción de los miércoles. Usted se puede comunicar con nosotros, nos puede contar sus historias, puede hacer aportes aquí acerca de nuestro tema. Todos los días, como usted lo decía, Natalia, un tema diferente para compartir. Usted es nuestra razón de ser y esto es Parihueleando con Vos. Si usted también quiere venir aquí a nuestro canal Parque, como lo decía usted, a compartir con la familia, a celebrar su cumpleaños o simplemente a consumir algún alimento, a hacer una tarde, una parviada, cualquier actividad que usted quiera venir a compartir, lo puede hacer también. O si lo que prefiere también, Natalia, es ver cómo se hace televisión, también lo puede hacer. Hoy es miércoles 5 de julio de 2017 y esto es Parihueleando. Sí, señor, 5 de julio. ¿Y cómo les parece que a partir de hoy se abre la casa El Jordán en Robledo? Entonces, de pronto muchas personas no han escuchado las noticias, pero esa casa de antaño donde la gente se reunía a tertuliar, donde se hacía cultura de una manera natural, se vuelve a abrir, lo abre la Alcaldía de Medellín y funcionará como centro cultural abierto al público. También les queremos recordar que hay una gran agenda del Festival de Coro de Medellín José María Bravo Márquez. Este festival tiene muchísimas conferencias y conciertos gratuitos. Para eso, para ver la información específica y detallada, ustedes deben ir a la página www.ensamblevocalmedellin.com. Allá encuentran lo que se hace todos los días. La programación empieza desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero los puntos son diferentes. Por ejemplo, hoy a las 7 de la noche en la iglesia La Niña María en Envigado hay un concierto muy hermoso. Recordemos, 17 coros locales van a estar en este festival y también coros que vienen desde Estados Unidos, desde Cuba, desde Brasil, desde varios países. Entonces es una gran oportunidad para entretenernos en nuestra ciudad y para que, si usted de pronto que nos está viendo por www.telemedellin.tv se antoja, venga a Medellín y pase delicioso. Le cuento que la tarde de Natalia está apenas para el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Una tarde agradable, una tarde fresquita para tomarnos un café, un tinto ahorita. ¿A usted le gusta el tintico, Natalia, o no? Fresquito, tintico me encanta, pero fresquita no, hoy está como calientico. Calientico, muy bien. Vamos a tener un tema en el día de hoy que yo sé que a muchas personas le van a participar de nuestro tema, van a llamar. Y de una vez vamos a ponernos bien juiciosos, vamos a ser bien obedientes con esas llamadas que hagamos acá. Le vamos a bajar todo el volumen a los televisores para que nos comuniquemos vía telefónica y podamos tener una conversación amena que no nos haga una especie de retroalimentación o feedback para que nos podamos escuchar y podamos parihuelear. Y el tema del día de hoy. Sí, señor, vea, yo me estaba preguntando esta mañana que uno a veces quiere ir a viajar a los jardines de Japón, que a los parques de Inglaterra, a los parques de Nueva York. Y saben que nosotros aquí tenemos una joya hermosísima que es el Jardín Botánico. Yo sé que muchísimos de ustedes van, pasean, tardean, se acuestan ahí a relajarse. Algunos otros son más especializados y van a talleres y a conferencias. Vamos a hablar de la historia del Jardín Botánico, pero principalmente de qué es lo que se está ofreciendo ahora en el Jardín Botánico de Medellín.
qué es lo que está pasando, porque hay muchísimas actividades que no las conocemos. Entonces vamos a hablar de todo esto y tenemos una persona invitada y especializada en el tema, Gina D'Amato, directora de Educación y Cultura del Jardín Botánico de Medellín. Ella trabajó antes como directora del Desarrollo Turístico en la Gobernación de Antioquia y además es psicóloga y agroecóloga. Gina, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a estar esta tarde con ustedes y a contarles un poquito qué hacemos nosotros en el Jardín Botánico de Medellín. Gina, al leer lo que acabo pues de decir sobre tu hoja de vida, me llama mucho la atención, como que psicóloga y agroecóloga. Así es una combinación bastante interesante. Yo estudié psicología, muy interesada en por qué la gente pensaba como pensaba, y en la medida que fui avanzando en mis estudios me di cuenta de la influencia tan específica que tiene el entorno, que tienen los árboles, las montañas, los ríos en nosotros. Por eso decidí continuar mis estudios, hice un estudio en agroecología y estoy muy contenta de poder utilizar todo ese aprendizaje en el Jardín Botánico de Medellín. Sabemos todos que ese contacto con la naturaleza es muy importante, que no es lo mismo, miren este espacio tan agradable donde estamos ahora, donde entra la luz del sol, donde podemos oír los pájaros, donde sentimos y olemos la naturaleza, lo que nos está ofreciendo. Eso significa un bienestar para todos nosotros y por eso es muy importante que lo conservemos. Sí, eso es un punto muy importante, lo hablamos mucho aquí en Pariboleando con vos, porque aquí hablamos de enfermedades. En los días que tenemos salud y hablamos mucho de eso, de salir a caminar, de ir a tomar el sol. Entonces el parque como el Canal Telemedellín o el Jardín Botánico son espacios que de verdad ustedes deben frecuentar para sentirse mejor, para estar mejor. Han sido 45 años, Gina, donde ha habido un aporte, yo diría que un aporte también cultural, ambiental, un aporte social también para la sostenibilidad y además de ello, pues para generar una cultura en torno a la naturaleza, al medio ambiente que necesitamos cuidar tanto. Cuéntenos un poquito acerca de esa historia de comienzos del Jardín Botánico, Joaquín Antonio Uribe. Claro que sí. Bueno, primero que todo me gustaría contarles quién es Joaquín Antonio Uribe, porque Joaquín Antonio Uribe fue un maestro de escuela, venía de Sonsón, y un maestro que le gustaba mucho la flora que estaba a nuestro alrededor, no solo la que teníamos en los libros que nos contaban de Inglaterra o de España, sino que él se interesó por estudiar la botánica local y se la enseñaba a sus estudiantes. Por eso nosotros cuando nos constituimos en Jardín Botánico de Medellín, decidimos hacerle un honor a Joaquín Antonio Uribe y poder avanzar en eso para lo que somos llamados los jardines botánicos, para investigar, para estudiar, de modo que la gente se interese y podamos conservar el entorno. Nos esperas un momentico porque ya tenemos una llamada, vamos a continuar con la historia del Jardín Botánico, pero tenemos ya llamada desde Santa Fe de Antioquia, nuestro querido Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes. Hola Nati, amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo, sí. Antes de comenzar, después de Matías mandar un saludo muy especial a todos de Chanate y a Medellín, un saludo muy especial también a una amiga muy especial de Santa Fe y Antioquia, Betty Aydao, y un feliz saludo a todos ustedes. Muchas gracias, Jefferson. Tengo una pequeña pregunta para la directora de Jardín Botánico. Yo estudié una tecnología en sistema de gestión ambiental en Sena. La semana pasada que yo fui por mis tíos y toda la familia Pullerín a Jardín Botánico. Es un lugar bastante increíble y muy bonito, buen paisaje. Mi pregunta para directoras creativas se realizan allá tanto de la parte ambiental, tanto de la parte cultura, tanto de la parte de entre muchas cosas que se realizan allá. Muchas gracias. Jefferson, muchísimas gracias, te nos adelantaste. Íbamos con las actividades ahorita, pero vamos a aprovechar tu llamada y entonces él nos pregunta, actividades ambientales y culturales en el Jardín Botánico. Claro que sí, Jefferson, muchas gracias por tu pregunta y me encanta saber que viniste con tu familia a visitarnos. Recordemos que este es un espacio abierto para todos, es completamente gratuito y los estamos esperando.
Nosotros hacemos mucha investigación, claro está, pero también hacemos temas educativos para que las personas cuando vayan allá tengan una experiencia y salgan distintos, salgan mirando ese entorno de una manera distinta. Sensibilizados de alguna manera. Sensibilizados. Para eso, por ahora, en esta temporada de vacaciones, tenemos unos recorridos completamente gratuitos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, de aproximadamente una hora, donde ustedes podrán aprender acerca de esas colecciones vivas que tenemos. Jefferson, no sé si sabes que nosotros somos un museo vivo, es decir, un museo que está constantemente creciendo, evolucionando. Nosotros no somos como esos museos donde hay unos cuadros y ya. Tenemos que estar midiendo constantemente, viendo cómo van cambiando nuestras colecciones. Entonces, invitamos a ver constantemente cómo se cambia. Tenemos diferentes colecciones, desde un bosque muy similar al que tenemos aquí hasta los bosques secos. Tenemos también la oportunidad de que aprendan acerca de agricultura urbana. Y en la parte cultural, en este momento, te invito a que vuelvas y nos visites y a todos los que nos están mirando a que nos visiten en una exposición muy bella que tenemos denominada El Valor de las Plantas. Listo, ya vamos a hablar del valor de las plantas, pero para terminar de responder, si uno quiere ir a las visitas de 10 o 2 de la mañana, ¿debe llamar con anterioridad o simplemente llega? A ver, son a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solamente tienes que aparecerte allí con tus amigos, con tu familia, en la parte de la entrada peatonal y dices que quieres participar de este recorrido guiado y vas a ver que no te vas a arrepentir, va a ser una experiencia muy, muy agradable. ¿A quién se le ocurre la idea, Gina, de crear, de generar, de hacer magia con ese museo vivo de lo que hay allá, de construir una imagen como es el Jardín Botánico? Claro que sí. Aparte del museo, pues Joaquín Antonio, ¿cierto? De este gran maestro docente, Joaquín Antonio Uribe. Pero, ¿por qué se ocurrió esa idea? ¿Por qué se generó? Miguel, ahorita estábamos comenzando a hablar un poco de la historia del Jardín Botánico. Nosotros empezamos como un espacio de ciudad, que eran unos baños, los baños del Edén, muchos de ustedes lo recordarán, donde la gente iba y pasaba allí sus tardes de domingo o sus tiempos libres. Uh-huh. Y eso ha sido muy importante para la historia de la ciudad, porque hace que muchos de nosotros tengamos en el corazón al Jardín Botánico. Ya hace 45 años nos constituimos en un jardín botánico con todas las de la ley, es decir, también hacemos un esfuerzo muy grande por la investigación de la flora local. Cuando digo local, es no solamente de Medellín, sino de toda Antioquia y Colombia. Hacemos investigación, hacemos publicaciones. Y durante estos 45 años hemos recibido aportes de diferentes organizaciones. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro. A nosotros nos apoya la Alcaldía de Medellín, nos apoya la Sociedad de Orquideología. En su época también nos apoyaba Obras Públicas. Entre todos hacemos un maravilloso trabajo de equipo. Las universidades también nos apoyan. Y cada uno de ustedes cuando va al Jardín Botánico, consume nuestros productos, consume nuestros cursos, también están apoyando a que nosotros podamos continuar haciendo ese trabajo que hacemos. Te me fuiste muy rápido en la historia porque la parte de los baños del Edén es muy lindo, como decías, por la tradición, porque era el lugar donde se recreaba la gente y entonces llega 1968, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en 1968 que traen ideas de otros países y hay como congregaciones y organizaciones para volverse ya un jardín botánico? Nosotros, aprovechando ese espacio tan maravilloso que se fue dando de una manera muy natural y muy orgánica y viendo que la ciudad iba creciendo y iba necesitando de un espacio dedicado para la educación, para el disfrute del entorno, entonces coincidió también con que venía una feria internacional, una feria de orquídeas. Y ahí es cuando fue un maravilloso trabajo de equipo donde la alcaldía, como les mencionaba, donde la Sociedad de Orquideología, todos nos ponemos de acuerdo y decidimos poner un CASE para que podamos albergar aquí ese evento internacional y a partir de ahí empezar a trabajar como una fundación, como un jardín botánico. O sea que ya lo tienen que hacer una nueva estructura, nueva parte arquitectónica para albergar todo eso. Comienzan a hacerse unas adecuaciones en la infraestructura, empezamos a hacer un inventario de cuáles eran esos árboles y cuáles eran esas colecciones vivas que queríamos nosotros tener en nuestro jardín botánico y ya con el paso del tiempo se han hecho
otras adecuaciones en infraestructura. Ya en los últimos años, algunos de ustedes recordarán que tuvimos un momento difícil, como muchos los han tenido, un momento donde en días como estos teníamos que recurrir incluso a los bomberos a que nos apoyaran. Por eso es muy importante el trabajo que se ha hecho toda la comunidad de los medellinenses, de los paisas, apoyándonos. A partir de ahí recibimos unos apoyos que permitieron contar con otras obras que ahora nos dan sostenibilidad. Muy bien. Vamos entonces a un corte de mensajes institucionales y seguiremos hablando del Jardín Botánico de Medellín. Esto es Parihueleando con vos, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de tu canal Telemedellín, 20 años con vos. Nos acompaña en el día de hoy Gina D'Amato, directora de Educación y Cultura del Jardín Botánico de Medellín. En este tema que estamos desarrollando en el día de hoy, el Jardín Botánico de Medellín, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, con 45 años de nacimiento, de trayectoria, de un museo vivo que nos acompaña y un pulmón también para toda nuestra ciudad que está en el día de hoy. Bueno, yo me voy a adelantar en el día de hoy con el tintico. Nos vamos a tomar un delicioso tinto. ¿A usted le gusta el tinto, Gina? Me encanta. Muy bien. ¿Y a Natalia le gusta el cafecito? A mí me encanta. Bueno, mientras usted... Yo todos los días tengo que tomar. Muy bien. Mientras tanto, le voy preguntando a Gina. Como directora de educación, ustedes tienen cuatro pilares o cuatro líneas estratégicas. Hablemos de estas líneas con las que ustedes trabajan. Efectivamente, nosotros hemos tratado de ver cómo hacer para llegar a los diferentes públicos que nos visitan, tanto los niños como los estudiantes, los adultos, las personas de la tercera edad, y desarrollamos cuatro líneas de énfasis. Una primera línea de énfasis tiene que ver con agricultura y cuidado de la tierra. Allí están todos los temas relacionados con jardinería básica 1, jardinería básica 2, prevención de plagas, podas. Por ejemplo, los invito, este próximo sábado va a empezar un curso de bonsai. Bonsai son esos pequeños arbolitos, ¿cierto? Sí. Es una tradición, muchísimas gracias Miguel, una tradición desde el Japón oriental de cómo jugar con la naturaleza para que parezca algo muy perfecto. Esa es la primera línea, todo lo que es agricultura y cuidado de la tierra. Tenemos una segunda línea que le gusta mucho a los chicos y a los jóvenes, que tiene que ver con las artes y la botánica. En artes y botánica está desde ilustración botánica hasta fotografía de naturaleza o temas relacionados con construcción de instrumentos a partir de semillas. Recordemos que es que la botánica está en todas partes, solo que nuestro modo de vida de hoy en día nos hace como separar y pensamos que la naturaleza, que los jardines botánicos están muy alejados de nosotros. No, alrededor de nosotros siempre está presente las plantas. Cuando hablamos de pedagogía y este gran docente, este gran maestro Joaquín Antonio Uribe, que dejó pues ese legado tan maravilloso, ¿qué estrategias están utilizando ustedes para atrapar, para endulzar, para motivar a las personas a que disfruten y a que asistan a este tipo de talleres? ¿Cuáles han sido sus endulzantes o sus estrategias para decirles a ellos, vengan, que es que aquí tenemos que también hacer un trabajo en conjunto? ¿Cuáles han sido ese tipo de estrategias? Miguel, nosotros adecuamos las experiencias según las necesidades. Es decir, es muy distinto llegar a los niños de preescolar, a llegar a los empleados de un banco, o muy distinto llegar a otro tipo de población. Entonces vamos ajustando y jugamos con metodologías, ya sea talleres o ya charlas mucho más avanzadas, dependiendo del público. Cuando nosotros sabemos cuáles las personas o los grupos que nos van a visitar, adecuamos esos contenidos y hacemos talleres de media hora, dos horas, incluso a veces hacemos las pausas activas, esas pausas que a veces nos hacen en el trabajo de 15 minutos, hagamos otra cosa, movámonos, pues nosotros los invitamos a hacerlo dentro del Jardín Botánico, de modo que su experiencia no sea solamente llenarse de contenidos, sino que sea algo más vivencial. Gina, hablabas entonces de estos talleres,
la gente dónde se inscribe, a dónde tiene que llamar. Claro. Yo los invito. Esto suena como a universidad, porque decía jardín 1, jardín 2, jardín 3. Tiene varios niveles. Eso parece una universidad. Sí, nuestra educación es una educación informal, es una educación mucho más desde el deleite, del disfrute, con las manos. Nos encanta que la gente salga empantanada, digámoslo así, ¿cierto? Uh-huh. Que haya trabajado, porque sabemos también la función terapéutica que tiene estar uh-huh. con las plantas. La información la pueden encontrar aquellos que tienen acceso a internet en la página www.jardinbotanicomedellin.org. Allí está toda la información, botanicomedellin.org, o nos pueden llamar también. Y también en todas las estaciones, en las estaciones del metro están afiches con nuestra programación periódica, ¿no es cierto? Ahí puede estar esa información. Yo les venía explicando las líneas estratégicas. Sí, vamos en la segunda. La segunda, que era la de artes y botánica. Tenemos una tercera que nos encanta, que tiene mucho por trabajar, y es todo lo relacionado con gastronomía y sana nutrición. ¡Qué bien! ¿Por qué nos metimos con gastronomía y sana nutrición? Esa mezcla ahí. Claro, resulta que es muy lógico. Nuestros chicos creen que la leche chocolatada, estábamos leyendo en estos días, viene de vacas cafés. Todavía no hemos logrado integrar cómo no es la nutrición, con todo lo que nos alimentamos, realmente tiene un fondo en la naturaleza. Entonces, en esa línea de gastronomía y sana nutrición, podemos encontrar desde el Jardín de las Delicias, temas de cocina sana, temas de cocina vegetariana también. No toda la cocina sana tiene que ser vegetariana, ¿no? Hay para todos uh-huh. los gustos. Usted puede seguir comiéndose sus frijolitos y sus tajadas y su arrocito, ¿cierto? Pero en unas porciones muy decentes. Todo ese tipo de cosas lo manejamos en la tercera línea, de gastronomía y sana nutrición. ¿Y eso es en qué horarios? ¿A dónde van exactamente? ¿Hay una casa especial o en el orquideorama o en qué lugar del jardín botánico? Dependiendo del curso, nosotros nos rotamos por diferentes espacios que tiene el jardín botánico. Tú mencionabas, tenemos un orquideorama, pero también tenemos cerca a la laguna, por ejemplo, es donde hacemos los talleres de ilustración botánica, para uno poderse inspirar con el agua ahí de fondo. ¿Qué es un taller de ilustración botánica, Gina? Un taller de ilustración botánica es uno de los talleres que más disfruta la gente. Tenemos para adultos y tenemos para niños. ¿Sí? Lo que hacemos es tener un facilitador que les enseñe cuáles son los principios de observar la naturaleza a los participantes del taller, y a partir de ahí empiezan a hacer toda esa parte de pintar, tratando de asimilar cómo es la naturaleza. Con los chicos se trabaja sobre todo la parte de animales, y con los adultos más el paisaje. Uh-huh. Son talleres corticos, porque volvemos al tema. ¿Cuánto duran más o menos? ¿Cuánto duran? Tres horas. Sábados en la mañana. Y el de gastronomía, no me terminaste de contar, ¿son cuántas horas? ¿Es cada 8 días? ¿O cómo nosotros es el taller de gastronomía? Nosotros hacemos nuestra programación para cada semestre. Este semestre ya va a salir nuestra nueva programación. El próximo 15 de julio, te invito, Nati, también a ti, Miguel. Muchas gracias. A las 8 gracias. De la mañana empieza nuestro primer taller del segundo semestre de gastronomía sana, de sana nutrición. Y periódicamente entonces vamos rotando, también para que, dependiendo de los gustos, la gente pueda estar. Generalmente nuestros talleres son los sábados, pero en semana también estamos haciendo algo de esta oferta formativa. ¿Tú has ido a los talleres de gastronomía? Sí. ¿Tú has estado? Bueno, sí, ¿por qué no nos invitas ya contándonos cómo, qué se puede preparar en un taller de gastronomía? Ya vimos que es vegetariana, pero de pronto nos puedes decir como más exactamente una hamburguesa que se hace con champiñones portobelo, no sé, uh-huh. de pronto ideas para que la gente se nos antoje y vaya y vea que la comida vegetariana no es tan maluca como muchos piensan. Nati, precisamente no toda la nutrición sana tiene que ser vegetariana, y eso se lo enseñamos a la gente. Podemos enseñarles a comer de una manera sana, sin necesariamente tener que dejar a un lado su carnita. Hay gente que quiere mucho su carnita y bueno, lo respetable respetamos. También, claro, ¿sí? Que sí, está muy bien. En estos talleres se enseña a diferenciar los alimentos, cuáles alimentos pueden ser preparados de una manera que nuestro cuerpo la pueda disfrutar de una mejor manera, y a partir de ahí se hacen unas preparaciones específicas. Generalmente son 2 o 3 preparaciones por cada taller, de modo que ya usted en semana puede replicar esto con su familia o con sus amigos e ir cada vez enganchándose más con el placer de cocinar. Entonces vamos en la tercera. Vamos para la cuarta línea estratégica.
Y la cuarta línea a mí me encanta porque tiene que ver mucho con esta nueva era, con la juventud, con lo que significa volver a conectarnos con la naturaleza. Se llama, es todo lo que tiene que ver con bienestar y naturaleza. Entonces ahí podemos ver desde yoga, desde tai chi, desde esas vacaciones creativas que llevamos a cabo dentro del jardín botánico. El tema de las especies, o especies para que sean medicinales o aromaterapia. Uh-huh. Entonces, al principio hablábamos de este programa, de los beneficios que tiene el entorno sobre la psiquis, sobre el bienestar de las personas y de las familias. Entonces, a eso obedece la cuarta línea. ¿Cómo escogen entonces a estos profesores de yoga y tai chi? Porque ahora hay muchísimos profesores de yoga y tai chi, entonces la gente a veces piensa, hay tantos, pero ¿de dónde los sacan? Si son buenos. Que si sea el indicado también. Que sea el indicado, me parece como importante que establezcamos cómo los contratan o cómo los consiguen. Nosotros como fundación hacemos todo un proceso de selección muy organizado. También invito a aquellos estudiantes que quieran trabajar con nosotros como educadores ambientales, entren a la página y en la página pueden allí desarrollar una aplicación para trabajar con nosotros. Hacemos una selección, que las personas tengan ese don de gente y ese carisma, porque usted puede saber mucho de una cosa, pero si no lo sabe transmitir. Si no lo sabe transmitir. Cierto. Sí. Si no sabe transmitir ese amor por la naturaleza o ese amor por ese arte que está haciendo, pues no es lo que estamos buscando. Entonces hacemos un proceso de selección, ellos quedan vinculados con toda la parte de la legalidad y la formalidad, de modo que nosotros podamos ofrecer cursos de calidad a las personas que nos visitan. Yo les aseguro que siempre que estén allí van a encontrar muy buena calidad en esos servicios que nosotros diseñamos. Muy bien, les serví el tintico y todavía no se lo han tomado. Ay, es para Miguel, que no lo dejen gracias, enfriar, porque, Miguel, mejor gracias. Dicho, ustedes, amables televidentes, vamos a un segundo corte de mensajes institucionales mientras nos deleitamos con este delicioso café aquí en Parihueleando con vos. No se mueva, que ya regresamos. Y continuamos Parihueleando con vos y estamos hablando con Gina D'Amato, directora de Educación y Cultura del Jardín Botánico de Medellín. Vea, yo sé que a muchos de ustedes les gusta ir a recrearse al Jardín Botánico, pero también sé que muchos de ustedes no saben de los talleres, de los cursos. Hoy yo no sabía, por ejemplo, que dictaban cursos de culinaria, de comida orgánica, de comida vegetariana. Vamos a hablar también de un restaurante que está allá, que es el restaurante In Situ. Quiero primero que nos explique qué es In Situ y qué es Ex Situ con las plantas. Claro, Nati, muchas gracias. Nosotros, como Jardín Botánico de Medellín, tenemos varios servicios que ofrecemos a la comunidad, que esos servicios nos permiten también generar unos ingresos para poder seguir haciendo lo que hacemos. Uno de ellos es el tema de los restaurantes. Tenemos dos restaurantes que los invito a los dos porque son muy, muy deliciosos. El uno es el Café del Bosque, donde diariamente podemos encontrar un menú ejecutivo con comida muy sana, al mediodía o ir a disfrutar de unos desayunos saludables. Y tenemos el restaurante In Situ. El restaurante In Situ es un poco más elegante para ocasiones muy especiales, donde usted va a quedar muy elegante si invita a su novia, si invita a su novio en algún momento para celebrar un evento de familia. El concepto de In Situ es cuando las plantas están naciendo dentro de un espacio y ahí está pasando algo muy mágico. Y Ex Situ es cuando sucede afuera del lugar, ¿cierto? Donde ya no es local, sino por fuera. Entonces nosotros, para ponerle el nombre a este restaurante tan mágico, tan especial, pues decidimos nombrarlo el restaurante In Situ. Los espero a todos allá. ¿Y de dónde sale la propuesta de generar y de crear un restaurante y un café? ¿Qué los llevó, qué los motivó a ustedes a crear estas dos lugares?
Nosotros como Jardín Botánico de Medellín hacíamos mucho énfasis en la investigación, hacíamos mucho, y lo seguimos haciendo, en el trabajo con las comunidades, pero también nos encontramos con unos grandes retos, son los retos de la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad económica y financiera. Entonces comenzamos a pensar nuevos modelos de negocio que nos permitiera generar ingresos para poder seguir llevando a cabo recorridos guiados, educación. Ahí fue cuando, con ayuda de otros actores, desarrollamos estos servicios de alimentación, los restaurantes y también la posibilidad de alquilar espacios dentro del Jardín Botánico para que ustedes puedan llevar a cabo ahí fiestas o eventos o capacitaciones y con esos ingresos nosotros poder continuar trabajando. Yo no sé si ustedes saben que tenemos casi 400 empleados. Eso es un número muy, muy significativo. Muchísimas personas. ¿No es cierto? De esos 400, la mayoría son jardineros. Esos jardineros que vemos por la ciudad haciéndose cuidado con ese cariño de los jardines, ese es uno de los trabajos también que hacemos nosotros para poder generar ingresos. Si usted se quiere comunicar con nosotros, los invitamos a que marquen la línea telefónica para que charlemos y conversemos, para que pregunte y para que sepa más, para que conozca más acerca de este tema del Jardín Botánico. 268-6033 para que parihueliemos aquí con vos. Tengo por aquí que ustedes prestan también servicios de silvicultura urbana y hay cuatro líneas también. Empecemos hablando qué es silvicultura. Silvicultura urbana. Silvicultura urbana. Sí. Nosotros, como modelo de negocio, también lo que hacemos es intervenir ese arbolado urbano que tenemos en la ciudad de Medellín. Hacemos esa conservación, esas medidas, esa identificación de los árboles que tenemos y le prestamos ese servicio a la Alcaldía de Medellín. Como fundación, la Alcaldía nos contrata para nosotros poder hacer ese mantenimiento de las quebradas, sobre todo para que no vayamos a tener accidentes, no vayamos a tener inundaciones, para que disminuyamos los riesgos y para poder cada vez ir teniendo un manto verde, es decir, muchos árboles en la ciudad, árboles que no afecten las calles, árboles que no afecten las tuberías y sí sirvan para el tema de disminuir la polución y hacer un control para que los pájaros, las mariposas, las abejitas puedan convivir con nosotros. ¿Ustedes tuvieron algo que ver o mucho que ver con este Canal Parque cuando estaban explorando cuáles árboles estaban enfermos, había que cortarlos, otros había que replantarlos en otros sitios de la ciudad, hicieron un estudio concienzudo, se dieron cuenta que habían árboles que llevaban aquí muchísimos años. Efectivamente, nosotros prestamos ese servicio que es muy importante de hacer un diagnóstico de cuáles son esos árboles que hay en un espacio, en particular en esa ocasión fue en este parque, cuáles tienen posibilidad de seguir creciendo, cuáles están enfermos. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, tenemos unos microchips que ponemos en los árboles para poder hacer un control, identificación, así como le ponemos a los animalitos, al perro o a un caballo, ¿cierto? También con los árboles, y eso nos permite ver qué tanto están siendo afectados o cada cuánto necesitan un mantenimiento, ¿cierto?, para que continúen ese proceso tan importante. De esos 400 empleados que usted habla, Gina, hablemos un poco de ese equipo interdisciplinario, esas personas que nos acompañan, que nos orientan, que nos guían, que nos dan y nos nutren de ese conocimiento. ¿Qué equipo interdisciplinario hay también en ese proceso? Miguel, en nuestra gran mayoría somos jardineros, ¿cierto? Digamos casi unos 200, si no más, prestan ese servicio de silvicultura, de cuidado, y nosotros también, yo quiero dar un agradecimiento a la ciudadanía porque sé que nos quieren, nos cuidan, cuando necesitamos temas de agua o sombra, nos apoyan mucho y queremos que eso continúe, la gente nos quiere nuestros jardineros y eso es muy importante porque nosotros estamos prestándole un servicio muy importante a la ciudad. También contamos con biólogos, que los biólogos son los que hacen esa identificación que veníamos hablando del arbolado. Contamos con ingenieros forestales, ¿cierto?, para hacer ese cuidado. Con personas del área de la educación, personas del área de las artes, para poder transmitir todo eso que venimos investigando. Y de resto, la parte administrativa, como en cualquier otra organización, para que podamos cumplir con toda la normatividad que debemos cumplir como fundación.
Ustedes también prestan un servicio del manejo de los desechos vegetales. Las personas que nos están viendo en casa, ¿cómo pueden manejar los desechos orgánicos en la casa? De pronto algo rápido que les pueda servir a ellos, que ustedes lo enseñan desde el Jardín Botánico. Sí, Nati, te agradezco mucho esa pregunta, porque parte de nuestra labor es apoyar a la sostenibilidad, a que mejoremos cada vez más y tengamos estilos de vida más saludables. El tema de los retos ambientales que tiene la ciudad de Medellín son muy grandes. No es solamente una vez que veamos que hay mucha contaminación y ya, no. Y eso requiere de cada uno de nosotros que estemos aportando. Y aportando con cosas muy fáciles, como por ejemplo, cuando tú hablabas del manejo de los residuos sólidos en casa, la importancia de saber separar todo lo que sea cartón, ponerlo aparte. Los que hemos estado trabajando cerca de recuperadores ambientales sabemos cómo es importante para ellos, para todos nosotros, que les entreguen una bolsita aparte con esto que está limpio, las botellitas, el Tetra Pak, ¿cierto? Aparte, lo que es residuos orgánicos, es decir, todo lo que nosotros utilizamos para preparar la sopita, las habichuelas, todas las cáscaras de los alimentos, ponerlo aparte y eso puede ser un compost. ¿Qué es un compost? Es simplemente un proceso natural de todo este residuo orgánico que después se vuelve a utilizar en las plantas y es puro abono. Así ahorramos mucho dinero y ahorramos trabajo a la alcaldía. Pero no se puede echar directamente, hay que echarle algo, porque si usted echa esas cascaritas se le llena la casa de chuchas. Entonces, no, es que a mí me ha pasado. Entonces me dijeron sí, que había que echarle algo, pero recuérdemelo por favor y nos lo recuerda a todos. Sí, sí, sí. Me hiciste acordar en la casa de mi abuela, uno iba y veía las cascaritas del huevo y las cascaritas de papa ahí también. Había un principio ahí, la cáscara de huevo tiene cal, ¿cierto? La parte de la papa también, la parte de potasio. ¿Qué pasa? Usted puede utilizar un recipiente, una caniquita vieja, y ahí va poniendo la parte de los residuos de cocina y los va utilizando también con residuos, como decir, hojas secas o cuando corta el césped, poner el césped, y va haciendo capitas. Esto al mes, obviamente no es al otro día, al mes ya está listo para ser otra vez reincorporado al suelo. El secreto de un buen jardín, de un jardín lindo, de ese jardín lleno de begonias, como lo veíamos antes, es el suelo, mantener esas plantas muy bien nutridas. Recordé mucho también a mi abuela que me decía, vaya y me trae unas 3 bolsitas de tierra de capote y musgo para echarle a abonar a estas maticas. Tenía una mano para cuidar el jardín. Y esto está relacionado con lo que viene a continuación, la pregunta que viene, la calidad y garantía de los insumos y material vegetal que ofrece el Jardín Botánico. Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros estamos muy comprometidos con brindarle a la ciudadanía, a nuestros visitantes, a la gente que va y consume nuestros productos o a la gente que va y compra nuestras plantas, porque también tenemos un vivero, ¿cierto? Que esos productos tengan la mejor calidad. Uh-huh. Efectivamente, tenemos que ser nosotros los que demos ejemplo de que esas plantas que nos están comprando, de esos alimentos que nos están consumiendo o esos cursos que están tomando con nosotros tengan la mejor calidad y sobresalgamos sobre otros. Pero quisiera hacer una precisión con el recuerdo de tu abuela y el musgo. Eso era algo que se usaba antes y ahora la invitación es, por favor, cuando salgamos a hacer nuestras visitas, no recojamos cosas del bosque, mucho menos perfecto. El musgo, porque es fundamental para los temas de conservación de esa flora que hay en esos espacios que necesitan de mucha humedad. A veces nos traíamos ese musguito para los pesebres o para otras cosas y a los 2 o 3 días ya se moría y lo que hicimos fue un daño muy grande. Y no desaprovechemos esto de la recogida del musgo para hablar de cómo nos tenemos que comportar en el Jardín Botánico. Entonces ya hay el primero, si vamos a ir al Jardín Botánico no empecemos a recoger ni maticas ni plantitas, el piecito. La cogedera, que empezamos sí. ¿Qué más debemos recomendarle a la gente cuando vayan? No dejar basuras. Nosotros, bueno, lo primero la invitación que le hacemos a la gente es vayan con una actitud de aprender, de disfrutar, de ser muy respetuosos tanto con los animalitos que tenemos allí, porque ustedes saben que en el Jardín Botánico poco a poco han ido llegando animalitos, tenemos unas iguanas, tenemos unos patos, ser muy respetuosos con ellos, no alimentarlos también, porque eso puede alterar su dieta normal, pero asimismo como somos cuidadosos con los animalitos, ser cuidadosos con los árboles.
porque los árboles también tienen unas dietas, tienen unos procesos que es importante que la gente no vaya y los marque. Eso de marcar en el árbol o en el cactus un corazoncito, no haga eso, píntele una nota a su novia y mándesela, pero no en uno de nuestros árboles, ni en el jardín botánico ni en ninguna otra parte, porque eso hace que el árbol sufra y genere una cicatriz y tal vez no se pueda recuperar. También, como cualquier museo, como cualquier parque, les pedimos el favor a la gente de no fumar y de no consumir bebidas alcohólicas y esto, porque es un espacio familiar donde queremos que todos podamos disfrutar y estar muy tranquilos. Estamos hablando de los lugares más hermosos de Medellín, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. En la segunda en esta parte que ya viene después del corte de mensajes institucionales, vamos a hablar de algunos eventos que ya se vienen para el segundo semestre del año. Regresamos a Parihueleando con vos aquí desde nuestro canal Parque Telemedellín. Recuerden, de 4 a 5 de la tarde usted nos acompaña, llama y pregunta, nos conversa y nos cuenta sus anécdotas en este tema que tenemos en el día de hoy. Hoy estamos con Gina D'Amato, directora de Educación y Cultura del Jardín Botánico de Medellín, y precisamente estamos hablando de esta maravillosa y obra de creación que se llama Jardín Botánico de Medellín. Antes de salir a los promos, a la pausa institucional, habíamos dejado unas actividades, ¿cierto, Natalia? Habíamos dejado unas actividades pendientes, de pronto para que nos cuentes un poco esas actividades, cómo se van a desarrollar. En el segundo semestre. Quiero invitarlos a, durante este mes de julio, aprovechar que ya se nos llegó el veranito que tanto estábamos esperando, a que nos acompañen en los recorridos guiados a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, completamente gratis. También para que nos acompañen en una exposición muy, muy bella que se llama El Valor de las Plantas. Es sobre billetes del mundo que tienen temas botánicos. Así que es una excelente oportunidad para aprender de geografía, de culturas, de antropología. También es completamente gratis. Este sábado comenzamos con nuestro curso de bonsai, dura 2 sábados, de 8 a 4 de la tarde. Se pueden inscribir para este curso que es muy interesante. Y el domingo no habíamos mencionado el tema de los mercados verdes. Una vez al mes hacemos mercados verdes, invitamos a campesinos, invitamos a productores locales para que vendan sus productos. Acompáñenos este domingo, vaya para que conozca, para que consuma allí los alimentos y pueda disfrutarlos. Dentro de 8 días, el 15, tenemos también el curso de gastronomía sana. Y ya ya para el 2 de agosto va a empezar la Feria de Orquídeas, Pájaras y Flores, que yo sé que eso le gusta muchísimo a todos los paisas. Detengámonos ahí un momentico. Orquídeas, pájaros y flores, ¿qué viene para este año? ¿Qué va a haber diferente? Bueno, este es un evento que lo organiza la Sociedad Colombiana de Orquideología. Para este año vamos a tener, como siempre, el tema de las orquídeas cada vez más organizado. Vamos a tener la posibilidad que aquellas familias que van con niños, va a haber un espacio para que los niños puedan estar haciendo una actividad distinta mientras las familias pueden hacer el recorrido de las orquídeas. Esperamos que todos ustedes se animen a acompañarnos. Esto solo sucede una vez al año. Internacionalmente nos vienen a visitar muchísimo porque es muy reconocido esa calidad de orquídeas que tenemos allí que en ninguna otra parte del mundo se pueden ver. Así que aprovechemos de ese tesoro que tenemos y que nos ofrece el clima y la naturaleza que tenemos en Antioquia. ¿Cuál va a ser el tema que se va a trabajar este año, Gina? ¿De orquídeas, pájaros y de flores? ¿De orquídeas, pájaros y flores? No sé exactamente cuál es el tema, Miguel, me cogiste fuera de Tranquila. Base. Pero siempre tendrán exposiciones de las orquídeas, de las rosas, y va a haber pájaros, porque el año pasado no estuvieron en las jaulas. Entonces, ¿los pájaros y los animales cómo van a estar este año? No, es que este no es un evento organizado directamente por Jardín Botánico, sino por la sociedad. Así que ese nivel de detalle no te lo sabría decir. Perfecto. Entonces, hablemos ahora, y discúlpanos por haber hecho esta pregunta tan incisiva, sino que es que nos encanta de verdad orquídeas, pájaros y flores. Entonces, queríamos saber más información.
Hablemos de los jardines funcionales y de ese servicio que ustedes están prestando a la comunidad con ellos. ¿Qué es un jardín funcional? Bueno, un jardín funcional es ese jardín que le presta unos servicios a la comunidad donde está. Ahora hablábamos que nosotros no solo trabajamos en el Jardín Botánico de Medellín, dentro de ese espacio que conocemos en Zona Norte, sino que estamos constantemente yendo fuera de la ciudad a las diferentes comunas para intervenir las laderas, para intervenir los espacios que están cerca a las quebradas. Y entonces esos jardines prestan unos servicios, son funcionales, ya sea de alimentación o ya sea para que sean hospederos de otros animales, como las mariposas que son muy importantes o las abejitas que son muy importantes para la polinización. Entonces un jardín funcional obedece a eso, a los diferentes servicios que le permite a la sociedad. Muy bien, estamos parihueleando con vos y hoy pues es un tema interesante, un tema que a todos ustedes pueden llamar y comunicarse con nosotros al 268-6033. Hoy estamos hablando con Gina, ella es Gina D'Amato, estamos hablando del Jardín Botánico y hago la apreciación porque hay un tema ahí también que está en el tintero y es el tema del lago, Gina. Ese tema que muchas personas, ¿quién no se ha tomado una foto de 15? ¿Quién no se ha tomado una foto o no se ha hecho un estudio fotográfico en ese tema de la fotografía al lado del lago que tanta historia y tanto recorrido pues como paisajístico tiene también? El lago que hace poco, pues yo hace poquito fui al Jardín Botánico y alguien del lado decía, al lago le hace falta un poquito de... pero nunca hacen un aporte para que ese lago pueda pues como tener también como su calidad de vida y su contexto de un paisaje o de un lago pues que llena como todas las expectativas. Pero ¿qué cosas están haciendo por ese lago? Qué rico que me tocas el tema de la laguna Francisco José de Caldas. Uh-huh. Esta laguna presta un servicio muy importante para los animalitos que están allí cerca y también para las plantas. Nuestra labor como Jardín Botánico de Medellín es sensibilizar a la comunidad y a la gente acerca de la importancia de investigar y de conservar todo ese recurso botánico que tenemos. La laguna la cuidamos constantemente, nos presta un servicio para regular el clima, para regular los temas de agua que hay, pero no se puede entender ella solita, sino que hay que entenderla con los otros espejos de agua que hay en la zona norte. Recordemos también que está lo del Parque Norte, que hay otros espacios que entre ellos permiten también la migración de aves y permiten que se hagan asuntos de conservación y de disfrute. Tocaste el tema de las quinceañeras, nos encanta, a nosotros nos encanta que vayan allá a tomarse fotos, que tengamos todos ese recuerdo con esos vestidos tan bellos de las primeras comuniones con la naturaleza, porque eso va a hacer que nosotros constantemente continuemos con ese interés por estar cerca a la naturaleza. Y a las personas que nos gustan las mariposas, hay una casa de mariposas allá. ¿Cuándo está abierto y cuánto la fundaron? La casa de las mariposas ya va a cumplir casi 10 años de estar con nosotros. Fue una apuesta muy interesante que queremos mucho y que en los próximos días vamos a fortalecer. ¿Qué buscamos nosotros con la Casa de las Mariposas, Natalia? Buscamos que la gente se interese por el tema de la metamorfosis, del cambio, de entender que nada es completamente rígido en la naturaleza, que las cosas van cambiando. Y a partir de ahí, entonces, hacemos talleres con la gente. Es completamente gratis la entrada. Ustedes pueden ir de 10 a 12 y cerramos de 12 a 1 y luego hasta las 4 de la tarde. Aprovechen los días que hay más sol. Un día como hoy sería ideal. Maravilloso para ver esas mariposas que tenemos allí. Lo que hacemos es buscar crear conciencia en la gente de la importancia de conservar esos jardines funcionales, por ejemplo. Hacemos investigación sobre esas mariposas también para mirar si de pronto están disminuyendo el número o aumentando y poder continuar con ellas. Muy bien. Para ir concluyendo nuestro programa, porque ya se está terminando nuestro programa de Parihueleando con Vos, vamos a dejarle un mensaje a todos nuestros televidentes, a toda la comunidad, para que conserven, para que cuiden, para que se apropien de ese espacio como es el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. Sí, Miguel, muchísimas gracias.
Yo he tenido una experiencia muy interesante y es ver cómo hay personas que adoptan sus propios parques o adoptan espacios cerquita a ellos para hacer un pequeño jardín botánico. El Jardín Botánico de Medellín, en Medellín tenemos uno, ojalá tuviéramos más, pero sí podemos contar con todos ustedes para que ustedes, si ven al frente un espaciecito, si tienen una terraza, aprovechen todos esos espacios para volver a conquistarlos con lo natural. Utilicen recipientes no convencionales, el baldecito que ya no utilizan, la olla que ya no utilizan, y empecemos a plantar y empecemos a volver a recuperar esos espacios. La ciudad lo necesita, nuestras almas, nuestros espíritus también necesitan tener ese contacto. Entonces, con pequeños actos podemos poco a poco. Si entre varios vecinos deciden adoptar un parquecito, deciden adoptar una esquina, eso nos va a generar también una cultura mucho más pacífica, de resolver problemas más tranquilamente, de convivir, de aprovechar ese espacio que además estéticamente nos aporte a todos. Gina, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, por hacernos recordar que la naturaleza es parte como de esa armonía que necesitamos para sentirnos mejor y para hacer que nuestra sociedad cambie de una manera diferente. No, Nati, muchísimas gracias a ustedes, los espero a todos ustedes allá en el Jardín Botánico, es un espacio de puertas abiertas, estamos abiertos hasta las 5 de la tarde y espero me vuelvan a invitar. Muy bien, ¿sí? Y así es, así hemos llegado al final de otro programa más de Parihueleando con Vos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos que usted también puede visitar el Jardín Botánico, donde va a encontrar un lugar muy diferente, donde va a entrar una paz. Alguien decía que las personas se tienen que apropiar de lo propio, se tienen que apropiar de las cosas y de los actos y de los eventos y de los lugares como estos, que son el pulmón verde de nuestra ciudad. Nos vemos mañana en otro programa más de Parihueleando con Vos. Pásenla bien y una buena tarde.